joven, pero a mí me tocó hacer mi mujer antes de tiempo. Él hizo un sonido tan raro, pero un sonido tan raro que jamás lo olvido, y dejó como que de respirar. Y no pudo ser. Y en eso llegaron los niños y ya me vieron la cara. Ya yo soy. Hola a todos. Nos complace estar nuevamente con ustedes. Queremos agradecerles por ver nuestro video y los invitamos a disfrutar de la conmovedora historia de la afamada periodista Teresa Rodríguez. Pero antes, te sugerimos que vayas por tu botana favorita y te suscribas a nuestro canal. No olvides hacer clic en la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Creo que es el momento de la mujer. Es el momento. Todavía hemos hecho muchos avances, pero se necesita mucho más. Teresa Rodríguez es una inmigrante cubana que llegó a Estados Unidos a los 9 meses de edad. Sus recuerdos de infancia están llenos de imágenes de su hogar, donde sus padres siempre tenían presente el diario Las Américas acompañado de un buen café. Y las novelas, porque mis padres no hablaban inglés, o sea, tuvieron que aprender. Mi mamá nunca aprendió, también falleció muy joven, pero nunca aprendió. Mi papá se defendía y era lo único que existía. En aquellos tiempos, en Estados Unidos solo se publicaba este periódico en español y la familia también sintonizaba el noticiero de Manolo Reyes en el Canal 23. Por supuesto, las telenovelas tampoco podían faltar, de las cuales su madre era una fanática entusiasta. Debido a que su madre, una ama de casa, siempre se negó a aprender inglés, tanto la televisión como los periódicos eran su única fuente de información disponible. Por otro lado, su padre era el sostén económico del hogar y trabajaba como conductor para poder mantener a la familia. Cuando llegamos a este país, tenía 9 meses de nacida. Mi papá, que quería ser químico, estaba manejando, estaba de chofer en una compañía de llantas, ¿no? A pesar de que no contaban con suficientes recursos económicos para brindarles una educación universitaria a sus hijos, la inteligencia de la joven Teresa le permitió ganar una beca de estudios. Yo estudié, me gané becas y así pude ir a la universidad. Y tenía becas en otras escuelas, pero no quise dejarla porque ya estaba enferma. Me gradué de la Universidad de Barry. ¿Cuáles han sido las grandes pérdidas de Teresa Rodríguez? Es cierto que la muerte es una parte inevitable del ciclo de la vida y a veces nos sorprende en los momentos más inesperados. Lamentablemente, Teresa Rodríguez recibió una llamada telefónica que le anunció la trágica muerte de su hermano justo después de que él saliera de prisión. En nada bueno andaba. Él estuvo un tiempo en la cárcel, que yo recuerdo muchos domingos despertarnos al amanecer para manejar a donde estaba él a visitarlo. La trágica muerte de su hermano fue la primera pérdida que marcaría su vida, y es que según la periodista, esa fue una época muy oscura en la vida de la familia. Lamentablemente el joven no andaba en buenos pasos, y eso le pasó factura. Una vez que ya él salió, que se estaba encaminando, pasó algo ahí, y yo fui la que recibí esa llamada. Y uno aprende, ¿no? Como digo, son golpes que te da la vida. A medida que Teresa Rodríguez enfrentaba la trágica muerte de su hermano, su madre, quien años atrás había sido diagnosticada con cáncer de seno, también recibió un golpe aún más devastador. La fatal tragedia de la pérdida de su hijo afectó profundamente a su madre y poco a poco se fue consumiendo más emocional y físicamente. Después de eso, ella no duró mucho y ella falleció. Entonces ella nunca llegó a verme, graduarme. Durante 7 largos años, la madre de la periodista luchó valientemente contra el cáncer, enfrentando múltiples tratamientos y desafíos. Sin embargo, finalmente, la dura batalla llegó a su fin y su madre sucumbió ante la enfermedad. Para mí fue lo más difícil. Así es la vida. A pesar de las devastadoras pérdidas que enfrentó, Teresa Rodríguez continuó avanzando hacia sus sueños. Desde muy joven, tenía el anhelo de convertirse en abogada y utilizar su voz para defender a los inmigrantes y luchar contra las injusticias que enfrentan. Yo sé que desde el cielo ella estaba ahí en todo momento apoyando, Cuando su madre aún estaba viva, Teresa compartía este sueño con ella y su madre la apoyaba incondicionalmente. Juntas, compartían la pasión por ayudar a aquellos que se encontraban en situaciones difíciles y luchaban por una vida mejor. Para mí, yo llegué a donde estoy gracias a la educación que recibí y también a escuchar los mensajes de mi madre, los consejos de mi madre, ¿no?
La inspiración y el apoyo incondicional de su madre fueron fundamentales en el camino de Teresa hacia su desarrollo profesional. Aunque su madre solo pudo completar hasta octavo grado de educación, siempre alentó a Teresa a estudiar y creía firmemente en el poder de la educación para empoderar a las mujeres. Tienes que educarte. Ella tuvo nada más que una educación de octavo grado. Aunque Teresa no se convirtió en abogada como originalmente soñaba, su madre la motivó a seguir adelante y perseguir una carrera universitaria. Esta influencia materna la impulsó a convertirse en una profesional en su campo elegido, llevándola a encontrar su pasión en el periodismo. Mi mamá murió cuando ella era muy joven. Le decíamos, yo quiero que tú estudies, porque esa va a ser la clave al éxito. Y ella le dio cáncer del seno. Lamentablemente, el sueño que Teresa tenía de que su madre presenciara su graduación universitaria no pudo hacerse realidad debido a su trágico fallecimiento. Me hubiese encantado que yo estuviera en primera fila y decirle, mami, lo logré. O sea, porque tanto que ella me decía, ella solo llegó a un octavo grado. No solo logré su sueño, pero mi sueño. No obstante, Teresa tuvo la dicha de tener a su padre vivo hasta los 100 años y fue a través de redes sociales que la comunicadora le dejó un emotivo mensaje donde le decía, volveremos a vernos. En la primera parte de nuestra historia conocimos a la familia de Lupita. ¿Cómo fue que Teresa Rodríguez inició en Univisión? Llegué a Univisión por pura, igual que llegué a ser periodista por una casualidad de la vida, ¿no? La periodista se unió al equipo de Univisión en 1982 como copresentadora del Noticiero Nacional, convirtiéndose así en la primera mujer latina en presentar un noticiero nacional en los Estados Unidos. Presentadora, y así fue. Y así empezó el noticiero, que hoy día se llama Univisión, era el Noticiero Nacional S.I.N. Por lo tanto, fue allí donde logró convertirse en una talentosa periodista, cuyo trabajo la ha llevado a ganar 13 premios Emmy, al haber sido copresentadora y corresponsal de la galardonada revista noticiosa Aquí y Ahora. Dicho en sus propias palabras, ella ha podido apoyar más a los latinos víctimas de injusticias como comunicadora, que como hubiera sido como abogada, y eso lo ha podido sentir como un privilegio. Que está repleto de etiquetas y clasificaciones, Saya Jade de la Rosa se quejaba por falta de comprensión. Para muchos ella es una periodista sagaz que investigó un tema tan escabroso como las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, México, durante más de 10 años. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora. Yo soy Teresa Rodríguez. Es de hacer resaltar que su nombre se encuentra en la lista de las mujeres más poderosas del año 2013, publicada por una afamada revista, y su trabajo en medios ha sido reconocido por una revista de Hollywood. Tiene que apasionarte, tiene que llegarte al corazón, porque tú sabes que la pantalla dice mucho, la pantalla no miente, nosotros tampoco. Tenemos que entregarnos a algo que de verdad nos llena, nos satisface. La comunicadora también posee dos premios GLAAD, uno otorgado en 2016 por el reportaje En Cuerpo Ajeno, que examinó la vida de cuatro personas transgénero, y otro en 2017 por una nota sobre una reconocida cantante venezolana y su hijo transgénero. Tengo esta mano fracturada y me dañé los ligamentos. También me fracturé dos costillas, me perforé el pulmón. Lo que más me duele es esto, que ahora para hacer esta entrevista y para hacer el programa yo me quito. Es como una muñequera que daba la mano, escondía esto y daba la mano. Teresa ha hecho historia con sus informes periodísticos especiales noticiosos y por dar perspectiva a los hechos de mayor relevancia, además de sus memorables entrevistas a personalidades como el expresidente Bill Clinton, Hillary Clinton, la ex primera dama Barbara Bush, el futbolista brasileño Pelé, el campeón de boxeo Oscar de la Hoya y los grandes del béisbol Sammy Sosa y Alex Rodríguez. Ella reconoce que la audiencia ha crecido, se ha educado, se ha empoderado y reclama más y mejor información, porque siendo Estados Unidos un país con millones de inmigrantes, la gente quiere saber lo que sucede en su tierra. Un amor que le marcaría también su vida. Además, empezamos a salir, nos enamoramos y de esa unión nos casamos. Teresa conoció a su primer esposo Antonio Oquendo en su lugar de trabajo y como toda pareja comenzaron a salir y se enamoraron hasta llegar al altar. Salieron mis hijos, ¿no? O sea, Víctor Manuel, que hoy es también un periodista con la cadena ABC en inglés, y Julián. El tiempo transcurría y Teresa y su familia tenían una vida perfecta. Se tiene que sentir muy orgulloso. Teresa, son cosas que no te pasan por la mente. Tu vida era perfecta.
un episodio trágico para la joven pareja. La muerte de su esposo en el año 2002, cuando ella tenía 40 años, mientras lo sostenía entre sus brazos, fue una desgarradora tragedia que la dejó marcada de por vida. Que tu esposo, Tony, había fallecido repentinamente. ¿Cómo fue ese día, esa mañana? Cardíaco, él murió en mis brazos. Él iba a caminar. Durante una entrevista con su colega Nade Sandoval, Teresa Rodríguez estuvo al borde de las lágrimas y visiblemente emocionada al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida. Nada menos que la muerte del padre de sus hijos, quien falleció hace más de 17 años, víctima de un fulminante ataque cardíaco. Y él estaba, el pobre, que se iba tempranito en la mañana, llegaba tardísimo. Estaba que no dormía, siempre era llamadas de conferencia, que esto, que el estudio, que las cámaras. Y le dije, tú tienes que aprender a, tú sabes, como dicen acá, este crisis. El episodio fue traumatizante para ella y sus hijos, dado que ese día su esposo le había dicho que no se sentía bien, pero aún así salió a caminar con su mascota. Y entonces me dice, me voy a bañar, y lo veo, le digo, ¿te sientes bien? Me dice, sí, me voy a bañar porque tengo que ir ya a trabajar, pero quiero ver a los niños antes de irme. Lo siento en el baño como quejándose en la ducha. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Tú estás bien? Me dice, no sé, no me siento bien. Le dije, ¿por qué no te busco un poquitico de jugo o algo, agua? ¿Por qué no tratas de llegar un poquitico más tarde hoy a la oficina? Sale, se seca, ¿no? Me dice, ponemos unos chores, bueno. Según la periodista, cuando su esposo regresó a su casa seguía sintiéndose mal, pero aún así él dijo que iba a ir a trabajar, a lo que ella le recomendó que reposara un poco. No sé, como no me siento bien. Yo ya me empiezo a llamar al 911 y él empieza a agonizar y de repente inconsciente. Y yo con 911 hablando con ellos mientras que él estaba ahí a mi lado y me dicen, él está consciente. Le digo, no me está, pero está respirando. Lo veo que está respirando. Sin embargo, de repente, mientras descansaba en sus brazos, su amado esposo dio su último suspiro. Él hizo un sonido tan raro y dejó como que de respirar. Le digo, él acaba de hacer un suspiro de la muerte, ¿no? Es como un ronquido. Y él está reaccionando. Le digo, no está reaccionando a nada. Y en eso ya estaban llegando. Subieron enseguida y yo decía, no revivía. Ya le había fallecido en mis brazos y me dicen, vamos a intentar, no está reaccionando, vamos a llevarlo al hospital. Los paramédicos hicieron los últimos intentos por reanimarlo, cosa que fue en vano. Trataron de revivirlo quizás por 10, 15 minutos, porque me dejaron entrar a mí a esa salita. Y me decían, mira, ya hemos hecho todo. Y le dije, sigan, sigan. Y en eso llegaron los niños con su hermano, con su tío. Y ya me vieron la cara. Ya yo sabía. Teresa cuenta cómo se sintió de impotente al saber que el médico le había mandado a hacerse un chequeo con anticipación para ver cómo andaban sus niveles de presión, azúcar y estrés, cosa que su esposo no tomó en cuenta. Y él le dice al médico, no tengo tiempo para hacerme todas las pruebas hoy. Yo lo voy a hacer un poco hoy, vengo la semana que viene y después la otra. Nunca llegó a hacer esa última parte del examen. La periodista se encontraba devastada, sin entender, como su esposo, que un día atrás aparentemente estaba bien de salud, ya estaba muerto. María Elena me llama y le digo, no, Tony está en el hospital. ¿Pero qué le pasó a Tony? Y no podía contestarle. Me dice, Teresa, háblame, ¿qué te pasa? Y le dije, ha fallecido. Otro drama para Teresa fue la difícil tarea de explicar a sus hijos que su padre había fallecido. Lo más difícil fue tener que decirle a mis hijos, más difícil hasta el día de hoy. Pero tú sabes qué, él se tiene que sentir muy orgulloso de Víctor y Julián. O sea, Dios me dio un regalo, se llevó a Tony, pero me dejó a los niños. El duro momento de encarar la vida como madre soltera. Si bien decirles a sus hijos que su padre había fallecido fue difícil, lo que vendría a continuación sería aún más complicado, ya que tendría que enfrentar la vida como madre soltera. Yo encontré su agenda y en su agenda él decía, ¿por qué tengo tanto dolor en el brazo? ¿Por qué me falta la respiración? ¿Por qué me dan dolores de cabeza? ¿Por qué? Y nunca me lo dijo. Teresa tuvo que mudarse con sus dos hijos de 15 y 10 años de la casa donde vivían con su esposo, ya que el dolor de saber que había muerto en su propia cama era insoportable. Lo que
más me dolió, aparte de que la soledad y el shock, ¿no? Porque todavía estás viviendo como que no puedes creer lo que ha pasado, hasta el perro dejó de comer. Lamentablemente, en medio de la adversidad, Teresa tuvo que reunir una gran entereza con el apoyo de sus hijos para enfrentar la partida de su padre. Esta pérdida se convirtió en otro golpe traumático que dejó una profunda huella en la familia. El dolor acumulado y las tragedias sufridas llevaron a Teresa y su familia a buscar ayuda profesional para lidiar con el trauma de haber perdido a seres queridos tan queridos. La asistencia de un psicólogo fue un recurso valioso para superar y procesar el dolor que los afectaba como familia. En esa misma agenda, yo encontré que él decía, quiero llevar a los niños a ver a Nueva York, que vean la nieve, que vean el Blumenroof y que también vean a las Rockettes al show. ¿Qué yo hice? Compré boletos, me los llevé a Nueva York, compré boletos para todos, me los llevé. Y te diré que también me ayudó porque no estaba en esa casa, pero a la vez fue muy duro. Según la periodista cubana, pasar las fechas especiales eran demasiado tristes por la partida del ser amado. Milagrosamente y como un mensaje de Dios, Teresa encontró la agenda de su esposo donde había anotado que la próxima Navidad quería visitar Nueva York junto a la familia. Los años pasaron y aunque el recuerdo seguía firme, sus hijos crecieron y se volvieron profesionistas. Con el tiempo, finalmente, o sea, nos mudamos de la casa donde vivíamos, ya los niños se fueron caminando, uno se fue a estudiar, se hicieron hombres, ¿no? Para Teresa, sus hijos son sus más grandes orgullos. Su hijo mayor, Víctor Oquendo, siguió sus pasos y es corresponsal nacional de la cadena ABC. Y como no apasionarse por la profesión de su madre, si cuando era un niño solía llevarlo a la oficina en Univisión. Y un día de tanto su hijo mayor le expresó que quería ser periodista. ¿Estás seguro que quiere ser periodista o no quiere ser médico o abogado?, le dijo su madre, a lo que el joven respondió con un contundente no. Teresa revela orgullosa que, aunque se siente más cómodo en inglés, siempre luchó porque él y su hermano Julián nunca perdieran el idioma español. Víctor la sorprendió, ya que nunca pensó que tenía ese fuego en su alma y que quería ser periodista. Siempre pensó que sería un hombre de negocios. De hecho, cambió de carrera porque estaba estudiando negocios y un día le dijo que eso no era lo que quería hacer. Pasas a hablar español. Lo que pasa es que cuando empiezan a ir a la escuela, de repente se olvidan. Hasta cierto punto sintió que era natural porque se crió en este ambiente, ya que ella lo llevaba a entrevistas y su padre también estaba en este giro, así que para él es natural. Mientras tanto, su hijo Julián, el más pequeño, trabaja en bienes raíces en el área comercial. Mi mejor amiga me da bastante consejos sobre mi trabajo y... Ambos son hombres que han sido capaces de superar y aprender de esa lección que les puso la vida. Víctor, por ejemplo, ayuda mucho a organizaciones de niños que han perdido a sus padres. Ambos han madurado y está segura de que su padre se sentiría muy orgulloso de ellos. Teresa Rodríguez, non grata en Cuba. Panamericanos, a mí me vetaron, básicamente, persona non grata, no me dejaban entrar. He querido visitar. Uno de los grandes sueños de Teresa era reportar desde su amada Cuba. Sin embargo, al no dejarla entrar a la isla, el sueño no se podía realizar. Él fue cuando fue a cubrir la visita del presidente Obama, cuando fue a cubrir la visita del Papa. Y es que a pesar de que a Teresa no la dejan entrar a Cuba, hubo algo que la hizo muy feliz, y fue que su hijo Víctor pudiera ir y haya podido visitar a su madrina. Ese encuentro está en video. Fue muy emotivo porque él llegó, le tocó a la puerta y él le dijo, ¿usted es Teresita? Según dice la periodista, ese fue un encuentro muy emotivo que le sacó las lágrimas al ver el video que grabaron y que conserva como un tesoro. Teresa no titubea al confesar que uno de sus mayores anhelos es ver una Cuba libre. Yo soy el hijo de Teresa, mi abuelo es Félix y se le quedó así, ay, con emoción. Las entrevistas que más le han tocado el corazón. A lo largo de su trayectoria periodística, Teresa ha realizado miles de entrevistas, pero entre las que más destaca fue una de las conversaciones que le impactó. Y fue en una ceremonia oficiada por el ex sacerdote católico Alberto Cutié, amigo de la familia y a quien Teresa entrevistó durante la época en la que un escándalo causó su expulsión como clérigo. Ha sido
de lastimar a las personas. ¿Me siento mal, horrible? No, porque yo creo que yo soy un hombre. Nunca dejé de ser hombre. Otra de las entrevistas que más recuerda es la del beisbolista Alex Rodríguez y cuando se hizo oficial su relación con Jennifer López, pues ella le mandó un correo electrónico. Para su sorpresa, él se lo contestó enseguida. Así que cuando se te acerca un niño para que le firmes una pelota, ahora ya. Sí, y ahora cuando yo firmo, y firmo más que nunca porque entiendo la importancia. Entre las entrevistas destacadas y más recordadas de Teresa Rodríguez, una de ellas fue la que realizó al exboxeador Oscar de la Hoya. En esta entrevista, de la Hoya confesó por primera vez en televisión su adicción a sustancias ilícitas. Oscar, hace 3 años, cuando hablamos la última vez, me había dicho sí. que tú querías mejorar tu relación con Jacobo, claro. Con Devin sí. y con Atiana. Claro que sí, y cada día es mejor. Es claro que Teresa Rodríguez valora la importancia de establecer una conexión humana y empática con sus entrevistados. El hecho de que Oscar de la Hoya le haya agradecido por permitirle enfrentar sus propios demonios durante la entrevista es un testimonio del enfoque cercano y comprensivo de Teresa al realizar su trabajo periodístico. Pero entrevistas con personalidades, sean del mundo de deportes, políticos, o sea, qué privilegio, ¿no? Me ha dado Diosito y he podido hacerlo, ya llevo más de 30 años, 34 años, ¿no? En Univisión. Para ella, el arte de la entrevista implica reconocer que antes que periodista, es un ser humano. Esta perspectiva le permite generar empatía y establecer un ambiente de confianza, lo que facilita que los entrevistados se abran y compartan sus experiencias más íntimas. Los secretos de Teresa Rodríguez. Pero una de mis fobias es volar. Detesto volar y sin embargo, he montado en un avión por lo menos una vez a la semana. Es interesante destacar que, como todas las personas, Teresa Rodríguez tiene sus propias anécdotas y secretos que los televidentes no conocen. A pesar de su imagen de fortaleza y determinación como periodista, hay algo que descubrimos. Teresa tiene una fobia importante, algo que no podría soportar bajo ninguna circunstancia. Incluso si le ofrecieran una gran cantidad de dinero, las fobias son miedos irracionales y abrumadores hacia objetos, situaciones o cosas específicas. Son comunes y afectan a muchas personas, incluso a aquellos que parecen fuertes y seguros en otros aspectos de sus vidas. En el caso de Teresa, esta fobia oculta representa un lado humano y vulnerable que puede sorprender a sus seguidores. Y no tengo control. Y me tiré de la bicicleta y pensando en mi espalda, tengo esta mano fracturada, tengo también... Sin embargo, le fascina relajarse en unas buenas vacaciones, relajarse de las redes sociales y dejar el celular a un lado. Además es fanática de dar paseos en bicicleta aunque en una ocasión tuvo un accidente que la mandó al hospital. El amor le vuelve a sonreír. Una persona divorciada hasta un día me dijo, es muy diferente tener una relación con una mujer que es viuda. Me entiende y respeta también, o sea, lo que es mi profesión, mis viajes y respeta también esa parte de lo que es el recuerdo, ¿no? Del padre de mis hijos. El nuevo amor de Teresa le llegó a los 12 años de haber enviudado y de haber sanado sus heridas, encontró un nuevo amor y decidió casarse nuevamente con su prometido, un médico de nacionalidad canadiense. Y es más, el día que él fue a pedirme la mano, pero él primero le pidió permiso a mis hijos. Le pidió primero permiso a mis hijos. Es interesante saber que Teresa Rodríguez ha encontrado el amor y se ha comprometido en una ceremonia muy privada. En ese momento especial, el encargado de oficiar la ceremonia y bendecir su matrimonio fue el padre Alberto Coutier. Pero siempre yo quería rehacer esa parte de mi vida, de sentirme completa, porque soy muy hogareña. Entonces yo creo que eso fue también un regalo de Dios y la verdad que me siento muy bendecida. Fue la revista TV y Novelas que dio a conocer la noticia. La pareja se juró amor en 2 ceremonias, una por el rito judío, al que pertenecía el novio, y la otra en una iglesia episcopal en la capital del sol. Estaban tan felices como yo, estaban tan felices. Víctor le dice, ya te la entrego, no tengo felicidad. Cierre de un ciclo el programa Aquí y Ahora. Junto a su compañero y amigo Jorge Ramos, quien casualmente le había dado la bienvenida a Univisión, la periodista se despidió de los espectadores después de 34 años.
Now y esta edición. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Sin embargo, Teresa dejó el programa Insigne para asumir un nuevo rol en Univision, ya que se convertirá en la portavoz de una nueva iniciativa de la compañía, que se enfocaría en celebrar las contribuciones de los hispanos en Estados Unidos, así como en otros proyectos. Cumple 20 años, trayéndonos pues los temas y personajes más actuales que causan controversia, conducido por las periodistas Teresa Rodríguez, Ilia Calderón, Patricia Janiot y... Su faceta de escritora. María Teresa ha sido todo un éxito como periodista, por medio de su libro Las hijas de Juárez, la verdadera historia de las muertes en serie en la frontera entre México y Estados Unidos. Dicho libro es una lectura obligada en muchas de las instituciones educativas de todo México, por su investigación sobre los feminicidios en Juárez, también forma parte de una colección de ensayos sobre mujeres. El proyecto, todos estos años de sacrificio, de trabajo, valió la pena, sobre todo porque pude entregarle los libros a esas familias que perdieron a sus hijas. La periodista y presentadora reconoce que trabajos como estos son parte de su misión, incrementar la conciencia sobre los problemas que afectan a los hispanos, esfuerzo que no solo desarrolla en su vida personal, sino también lo hizo frente a la pantalla, razón por la que sus reportajes son parte de los archivos nacionales en el Museo de Comunicación Televisiva de Chicago. Una motivación más. Muchos artistas están usando su talento para brindar entretenimiento, esperanza, alimentos y ayuda financiera. A la periodista cubana le motiva estar en causas sociales ya que como madre, mujer y periodista, esas son las causas que le llaman la atención, entregándose a todo lo que da. Ella comenta que sigue de cerca lo que otros también hacen para motivar a quienes lo necesitan, especialmente por medio del arte, tal y como lo hizo por muchos años en Univision. Y que por más que pase el tiempo y por más que pasen muchas cosas, al final le va quemando la realidad de no poder tener... Rodríguez es miembro del Consejo de Liderazgo de Mujeres, desde donde empodera a las futuras líderes dentro del mundo corporativo y está involucrada en proyectos e iniciativas que proveen información a las familias para que puedan avanzar en la educación de sus hijos. Sirviendo a nuestro público porque mientras más hacemos sean entrevistas con celebridades, pero también temas candentes, como últimamente lo es la pandemia, nos damos cuenta de la necesidad que tiene el público de habla hispana, ¿no? Dicen que detrás de cada persona hay una historia y ese es el caso de la periodista cubana Teresa Rodríguez, quien sigue buscando inspirar a miles de latinos que viven en Estados Unidos. Trabajo lleva tu firma, es tu rostro el que sale. El día que tú llegues a cumplir ese sueño, que no se te olvide de ayudar a los que vienen, a las futuras generaciones. ¿Y a ti, qué te pareció la historia de Teresa Rodríguez? Una vida con varias pérdidas importantes, con una carrera excepcional, unos hijos ejemplares y quien la vida le dio la oportunidad de volver a tener una nueva familia después de que vio morir a su primer esposo en sus brazos. Déjanos tu comentario, lo estaremos leyendo y si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora y regalarnos un like y así seguiremos produciendo más historias como esta. También dale click en las notificaciones y estarás al tanto de nuestros videos. Hasta la próxima.